俺を覚えているか。俺はゴンフリックス、カイトを取り戻すためお前に会いに来た。Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Laukemeyete. Estamos en un nuevo video de Chindo Alive y hoy, mi gente, les traigo información sobre la próxima actualización de este juego que seguro a muchos de ustedes los harán flipar, algunos se emocionarán o algunos dirán esto ya se venía, como ejemplo yo. Y bueno, mi gente, dirás, oye Lau, o Force, como tú prefieras llamarme, ¿qué se viene en esta próxima actualización que nos está diciendo? Chicos, después de tanto tiempo, después de que saliera una de mis teorías, después de que mucha de la comunidad lo pidieran, van a meter el sabio de los seis caminos, el modo sabio de los seis caminos de Naruto. Sí, chicos, me escucharon muy bien. Este es modo donde Naruto pues es super ahí dorado, tiene una billuda más en la espalda. Bien chévere, chicos, bien chéveres. Pero bueno, antes de pasar a comentar este modo, quiero decir que si te gusta mi contenido y quieren más videos así, recuerda suscribirte y activar la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que yo subo un video. Y recuerda también dejar tu like para completar o superar el reto de 350 likes. Si pasamos ese reto, chicos, o lo superamos o lo completamos, pues seguiré trayendo más videos informativos sobre este juego. Y chicos, recuerden que yo no solo subo Chindo Live, sino otro juego que ustedes me recomienden por los comentarios, etcétera, etcétera. Así que bueno, una vez ya dicho esto, chicos, pasemos a comentar el nuevo modo sabio. Bien, chicos, lo primero, ¿cómo sé que van a meter este nuevo modo? Bien, chicos, ahora mismo en pantalla están viendo un Twitter en el cual uno de los creadores, chicos, posteó 6 paths. Esto significa, chicos, la traducción, si no me equivoco, se equivocaba, 6 caminos o 6 patas, no me recuerdo muy bien. Pero cuando publicaron esto, anteriormente creo que lo habían publicado, muchos estaban especulando que se iba a venir este modo. Sin embargo, no lo incluyeron en esta actualización y al parecer van a meter este modo sabio. Y para reconfirmar, digamos así, chicos, una persona comentó en este Twitter, oye, van a meter este modo sabio. Obviamente no preguntó como lo estoy diciendo, pero preguntó algo parecido. Y uno de los creadores respondió que sí, con un meme algo así inglés, no recuerdo muy bien. Pero bueno. Y bueno, chicos, esperen pronto este modo sabio que, en mi opinión personal, se ve prometedor, pero quiero pasar a comentar cómo puede ser que tengamos que conseguirlo y cómo se llegará a ver. Y dirás, oye, Force, estamos claros que se va a ver como en el anime, ¿no? Hay un modo dorado, la Biju da más atrás. No, chicos, recuerden que los Bijus, en la reapertura de lo que viene siendo Chindo, lo rehicieron, ¿no, chicos? Ahora lo podemos customizar con colores, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿no? Ahora, pues, ¿cómo llegar a ser el sabio de los seis caminos? Pues imaginemos que si yo tengo a Kurama en un color celeste, pues el chaleco, en vez de ser dorado, va a ser celeste. La Biyudama, pero supongo que mantendrán ese mismo color. Y de cierta manera, a ver, no lo veo mal. De cierta manera lo veo bien. Debería yo que se vería bastante bien, no sé, un modo sabio de los seis caminos en celeste, otro en negro. Combinaciones bien chéveres se pueden llegar a hacer. O tal vez no, nunca lo sabremos. Diramos ahora, ¿cómo se puede llegar a conseguir este modo? No hay una manera confirmada hasta el momento, chicos, pero yo le traigo cuatro maneras de cómo tal vez se puede llegar a conseguir. Ojo, no están confirmadas, son teorías mías de cómo se puede llegar a conseguir. Bien, la primera, solo tenemos que subir a cualquier Biju de nivel como si no fuera nada. Sí, me escucharon muy bien. A cualquier Biju de nivel como si no fuera nada, chicos. Por ejemplo, en vez de nivel 1500, que es el máximo, a nivel 2100, que sería ahora el máximo para conseguir el sabio de los seis caminos en cualquier Biju, ¿no? Dos, que tengamos que ir a War a derrotar a un boss para que nos dé ese modo, que sea un modo diferente o externo a los Bijus. Tres, que tengamos que derrotar a ese boss, digamos así, con el transformación de los seis caminos, pero sea como los Susanos. Si nos suelta el pergamino, podemos usarlo en cualquier Biju, ¿no? Es decir, que por ejemplo, en Kurama me dice, oye, tienes que tener el pergamino para poder usarlo. Algo parecido como lo que viene siendo con los Susanos perfecto. Que no me gustaría, pero bueno, tan capaz lo meten así. Y creo que ya voy en las 4, pero bueno, voy en la quinta. De hecho, es que a medida de video se me ocurre, ¿sabes? Hoy ahí, con la mente activa, chaval. Y bueno, la quinta puede ser que tengamos que subir todos y cada uno de los Bijus, es decir, hasta el 10 colas a nivel máximo, para que nos deje utilizar en un Biju esta transformación. Que no me gustaría que fuera así, porque si no sería mucho trabajo. Pero bueno, mi gente, hasta aquí el video. Espero que os haya gustado y sobre todo te haya servido. Ya sabéis, si quieren más videos de Chindo Live,
Tenemos que nada más que cumplir lo que viene siendo el reto de 350 likes. Recuerda que yo no solo subo Chindo Live, también otros jueguitos que ustedes me vayan recomendando por ahí en los comentarios o ideas que ustedes también me recomienden en Chindo Live. Cualquiera de todas son aceptables, ¿vale, chicos? También en la descripción tengo mi grupo de Discord por si te quieres llegar a unir. De vez en cuando estaré por ahí hablando. Cuando tenga internet, pues hasta el momento no tengo internet, estoy con datos móviles. Pero cuando tenga internet iré a hablar bastante ahí y podamos hacernos tal vez buenos amigos. Así que bueno, mi gente, no tengo mucho más que comentar. Con esto me despido, un saludo y eso es todo.